Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Polifonía Audiovisual, esta actividad que se desarrolla acá en el stage de Audio Música y que es una iniciativa de Santiago Horror Film Festival. Es la antesala del Festival de Cine de Terror, de Ciencia Ficción y de Fantasía que se lleva a cabo cada octubre, mes del terror, ¿cierto? Así que gracias por estar acá. Hoy día tenemos dos bandas que tienen una propuesta bastante interesante. Y no sé si ya los chicos están apostando en el escenario, creo que sí, así es. Estoy con los chicos de Swing del Mono. Un aplauso para ellos. ¿Cómo estáis? Bien, bien. Contentísimo por esta oportunidad de mostrar el trabajo que nosotros hacemos. La banda está absolutamente comprometida con todo lo que está sucediendo también con el festival. Y, por supuesto, Proyectil Estudio, que son las dos bandas que van a estar esta tarde con ustedes. Así que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no voy a extenderme más porque vinimos acá a escuchar a las bandas. Así que los dejo con los chicos y después les preguntamos más cositas. Esto está absolutamente en vivo y en directo, ¿no es cierto? Sí, estamos así. Bueno, saludo a toda la gente que está escuchando, gracias también por la gente que está acá. Así que feliz de estar participando. Bueno, y esto dice más o menos así. Póngale nomás, maestro. Thank you.
Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo hace un rato ya de rescatar un poquito la música vintage con toda lo que implica la vieja nueva, la chilena, por supuesto, una de nuestras gurús importantes, creo, una madre musical, Cecilia, que falleció hace poquito. Así que le mandamos el primer aplauso para ella porque es maravillosa siempre. El siguiente tema es de nuestro segundo single, que siempre es como medio popular, y el nombre, porque se llama Suavecito el tema, pero nosotros preferimos que la gente lo diga así como Suavecito. Creo que es más interesante Oye, compadre, dígamelo. Que lo digan, pues que lo digan. Sí, Suavecito. Ver, uno, dos, tres, Suavecito. Claro, son las más populares y le conlleva otra cosa. Este tema se llama Suavecito y dice más o menos así. Solo vivir, no sé.
fuerza, pero sin tu razón. Compras, vendes, pero en el corazón. El siguiente tema es una canción de amor. Mucha gente talla antigua para amor, más o menos, no. Amor de ese amor bonito que, aunque se termine, uno desea la paz para la otra persona. Parece que está en una misa. Estoy como en la misa. Hermanos míos. Ah, acompañados en el sufrimiento del amor, y esto dice más o menos así. Tengo que ir para allá a ponerle rever un momentito. Oye, ya empezar a llorar, compadre. Cantemos algo más alegre, mira la gente, la energía, estamos a día viernes. Ya al tiro llorando. Yo mando a las 4 de la mañana curado después. ¿Viste? No, eso es más rato, ¿estás seguro? Recuerdo bien aquel amor.
risas y el café, haciendo el amor. No lo olvides, no lo olvido, yo fui parte de tu piel. Por ti aprendí a quererte bien, aprendí a abrazarte más, lo suficiente al menos. Merecido homenaje, por supuesto, para ella. En un lugar.
Sí. Aleluya. Sí. Aleluya, hermana Cecilia, aleluya. Cecilia, desde el cielo como una santa, aleluya. Sí, 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 sí. Aleluya. 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 Ahí nomás. Thank you, thank you, thank you. Sigamos con los homenajes.
participación del público presente, se les agradece el acompañamiento, de verdad, muchas gracias. Gracias por la instancia de la música también en nuestro país, siempre se agradece la gestión de todo, la gente que está trabajando también detrás de todo este proyecto, muy bonito. La última canción, y nos vamos a Alegre. El tema se llama Alegre, y si participan, les regalo yo un baile, te juro, ahora aquí, para ustedes. Dice más o menos así. Después de la tormenta, después de la...
gracias. Somos Swing, hermano, por ustedes en todas las redes sociales, ya tú sabes. Gracias por la invitación. Oye, un fuerte aplauso para todos los chicos. ¿Algo querías decir, Gustavo? ¿Algo querías decir? No, quería presentar a los chicos de la banda. Presente a los chicos de la banda. Germán Silva en las teclas. Mauricio Tapia, bajo. Rodrigo Tapia en la batería. Tapia, sí. De Tapia Rabia Jackson con nosotros aquí en esta presentación. Y Gustavo Becerra, su humilde seguidor. Muchas gracias. Chicos, pero no se vayan todavía. Voy a subir a hacerle un par de preguntitas. Está medio complicada la logística, pero vamos que se puede. El enredo de cable. Ya. Primero que todo, ¿cómo se sintieron hoy día en el escenario? Voy para acá. A pesar que no llegué a la prueba de sonido, me sentí súper cómodo. Sonaba súper bien. Bueno, gajes del oficio, ¿no? ¿Cómo te sientes? Oye, qué energía, hombre. Sí, sí. Sí. Algo queda. Yo sé que tiene más de 50. Claro. Como soy, empezando ya. Sí, te lo sabo. Había pasado viola con los 49. No, todavía queda raspado de olla. Sí, efectivamente, queda manjar en el tarro para poder dar el show a lo más posible, mejor a nivel, acompañando también la música. Oye, voy a invitar de nuevo a todo el público para que dé un aplauso súper fuerte, porque se pasaron. En verdad, oye, y harto guiño a sonidos que están en el inconsciente colectivo. ¿Te criaste con algún tipo de música en particular? ¿Viene de influencia? Principalmente, yo creo que algo ahí, una ecuación perfecta entre el olor a cera del encerado de la casa, donde se ponía la radio AM en la mañana, y esa cosa yo creo que instaló en mí y en tal vez nosotros toda la música del recuerdo, la música vintage, música... donde se hacían estos arreglos maravillosos y con los cuales nosotros nos sentimos absolutamente devotos a aquella música y nos gusta demasiado. Como sí. Cecilia, que fuimos la última banda que tocó con ella. Exacto. Eso les iba a preguntar, ¿cuál había sido el sueño cumplido tal vez? Y... Sí, uno de los sueños cumplidos es haber conocido a la maestra de cerca y haber podido estar con ella, no sé si apegados a ella, pero sí haber disfrutado un poquito de su sabiduría musical, que realmente fue sorprendente, para nosotros fue un regalo, creo que, y un regalo de Cecilia para, yo creo que para todos los chilenos, porque yo creo que no sabemos el tipo de artista que era, yo creo que mucho más de lo que la gente cree o puede creer, es mucho más que eso, Cecilia. Absolutamente, voy por acá. ¿Y con qué otro artista tal vez les gustaría, así de los que ustedes obviamente homenajean también, les gustaría compartir escenario, de los que ya... En español, por favor. Hemos compartido con los Ramblers. ¿Tuvimos? Pero alguno que esté pendiente, ¿o no? Es que ya estamos cubiertos. Ya. Aquí tenemos un debate, ¿eh? Buddy Richards ya no se puede. Tom Jones. Claro, extranjero, puede ser también. No queda nadie vivo. Pucha, la cuestión, quise hacerla bien y la calle parece. Ya voy por acá. Oye, después de 23, ya son 23 años, ¿verdad? ¿Qué se viene ahora? 23 más. No sé. ¿Pero tienen algún plan de disco, fechas? Estamos terminando de grabar el segundo disco. Y varios proyectos más, tenemos un EP, un homenaje a Cecilia que estamos armando. Videoclip también, es el segundo disco que se viene, que está entretenido, lo estamos autoproduciendo, así que está funcionando súper bien. Así que ojalá lo escuchen por ahí. Perfecto, entonces hecha la invitación a que puedan escuchar el nuevo material que van a sacar los chicos, el antiguo también, por supuesto. ¿Y cuáles son las plataformas o redes sociales de ustedes? Bueno, Swing del Mono en todas las redes sociales, canal de YouTube, canal de Spotify también, a través de Ul Music, que subimos una plataforma para poder subir nuestra propia música. Por supuesto, en Instagram, Swing del Mono, en todo que se diga Swing del Mono, estamos en todas las redes sociales, por supuesto, y tenemos muchos videos en YouTube para que puedan disfrutar las distintas presentaciones y distintas locuras que hemos armado hoy. Así que se vienen más cositas, también a cargo un poquito
de una suerte de pasaporte vintage que nos va a llevar también a conducirnos como y a ligarnos con todo este tipo de música y con las cuales ya estamos ligados, como son los Ramblers, sí. Bueno, la misma Cecilia, Buddy Richard, el Germán Casa, y todo ello queremos, digamos, seguir vinculados a ellos de cierta forma. Súper. Bueno, recordarle a todos los que están aquí presentes acompañándonos, a los que están viéndonos desde la casa o de donde sea, que estamos en una nueva edición de Polifonía Audiovisual. Esta es la antesala de lo que va a ser después en octubre, mes del terror, el Festival Santiago Horror, a los que somos todos terror lovers, para que estén atentos a eso. Y agradecer, por supuesto, a Audio Música, porque estamos en el stage de aquí de la casa matriz, no sé si es la casa matriz, pero de la gran oficina, la gran casa comercial que tienen acá en Chile, España. Así que muy agradecidos y agradecer también a ustedes, por supuesto, chicos. Muchas gracias por toda la energía que dejaron en el escenario y gracias a ustedes también. Un gran aplauso, por favor. Gracias. Y quédense con nosotros porque después tenemos a otra banda más.